¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al programa de Robert. Ahora... A ver, Juanma, baja la música, por favor. Baja la música. Abajo, abajo. Ahí, baja la música. Hombre, que yo sé que hoy queremos estar todos a punto. ¿Qué te pasa? Ah, vale. Que... normalmente saben ustedes, habitualmente también tienen conocimiento de cuando comienza el programa de Robert, es todo esto una revolución. Sí, 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 sí. Y hoy, pues aún más, está todo el mundo muy sonriente, todo el mundo muy contento, todo el mundo fantástico, maravilloso, porque hoy, Juanma, vamos a darnos un fuerte aplauso porque hoy comienza el fin de semana, o sea, hoy es viernes. Hoy no puedo bailar con Willy, aunque esté aquí. Voy a ver a Willy un momentito, ¿vale? Me voy de luz, si voy a ver... Willy, buenos días. Muy buenas. Hoy, vente aquí, ven, que si no, no nos ven. Aquí. Que hoy no podemos bailar. Bueno. Oye, baja la música, Juanma, baja la música. ¿Qué te pasa, Juanma? Qué ganas de marcha tiene por la mañana temprano. Baja la música, ahí. Que hoy no podemos bailar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque tú crees que es... Hoy tenemos en sonido a Juanma. Sí. ¿Tú crees que si le pedimos nosotros la música que tanto te gusta, o tu tema preferido o predilecto, él nos lo va a poner? No lo sé. Hijo, pero di algo, opina. Dile algo a Juanma. Igual... Pero mira allí, dile algo a Juanma. Que igual no puede encontrarlo, no lo sé, la verdad. ¿Tú crees? No lo sé. Él no sabe, bueno, no contesta. Se lo pedimos y cuando pueda, pues... Y cuando lo bueno, tenga, no pasa lo nada, como vamos a estar 2 horas, claro. Bailamos a lo largo del programa. Muy bien. ¿Qué vas a hacer este fin de...? Un poquito de todo. ¿Un poquito de todo? Sí. Estoy escuchando a José María, va por ahí diciendo... Dale caña, dale caña. Creo que lo tiene. Creo que lo tiene, ¿no? Pero dale, ahora, ahora, ahora es cuando tiene que subir. ¡Aplauso para Willy! Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Bueno, pues... Juanma, hoy te voy a decir una cosa. Sé, o me estoy percatando, o intuyo que... Con la música, los aplausos, la cabecera... Vamos a tener aquí un embrollo un poco difícil de controlar. Pero bueno, luego me voy a acercar a la realización y te voy a decir una cosa, ¿vale? Esto no ha hecho más que comenzar. Recuerden que nos van a ver hasta el filo de las 12 del mediodía, como siempre, en directo en el programa de Robert. Pues ya saben todos ustedes que este tiempo de televisión comienza siempre bien tempranito, y hablando de bien tempranito, evidentemente a esta hora les tenemos que desear que, si están deseando, que tenga, desayunando, que tengan buen provecho y que no se despeguen de la pantalla del televisor hasta las 12 del mediodía de Onda Jerez Televisión, ¿eh? Si van a salir a la calle, por favor, llévense la gabardina, llévense las botas de aguas y llévense el paraguas, porque claro, las previsiones decían que daba lluvia de nuevo a partir de mañana, pero parece ser que a última hora se ha adelantado, o sea que está lloviendo. Si van a salir, atención, porque está lloviendo. Y hablando de lluvias, tenemos que hacer referencia en esta primera noticia al embalse del Pantano de los Hurones. Y es que, como les digo, el Pantano de los Hurones, que abastece de agua a los grandes municipios de la Bahía de Cádiz, abrió ayer sus esclusas
ya que se encuentra al 100% de su capacidad. Precisamente, estas imágenes que están viendo se corresponden con este momento. Está desembalsando agua a razón de 155 metros cúbicos por segundo. Esta terminará su recorrido en el pantano de Guadalcacín, que se encuentra al 47% de su capacidad. El delegado de Medio Ambiente, Ángel Acuña, ha comentado que hay más agua embalsada en la provincia respecto al año pasado por estas fechas, aunque la situación sigue siendo delicada. Hoy por hoy hay 1.085 hectómetros cúbicos en toda la provincia de Cádiz. El año pasado, por esta fecha, teníamos 1.078. Eso nos da idea de la situación tan problemática que hemos tenido anteriormente y que todavía no está totalmente resuelta. El agua, por tanto, es un bien preciado, un bien escaso y tenemos que mirar por ello. Cambiamos de asunto en este tiempo de información para hacer referencia a continuación y para informarles sobre el premio que ha recibido el Ballet Nacional por parte o dentro de lo que fue la 22ª edición del Festival de Jerez. El Ballet Nacional, como les decimos, ha sido reconocido con el premio del público del Festival de Jerez en su edición número 17. La propuesta inauguró esta cita internacional con el flamenco el pasado 23 de febrero, haciendo que el telón del Teatro Villa Marta se subiera para celebrar un año más un festival que ha congregado en nuestro ciudad a 34.500 personas. Con el montaje Eritania, Zapateando de Sarasate, Soleá del Mantón, Bolero y Talento, la compañía rindió homenaje a Antonio Ruiz Soler, Rafael Aguilar y también Blanca del Rey. Precisamente Blanca del Rey ha vivido como espectadora esta última edición del festival y nos ha contado sus impresiones. Nombrada embajadora del flamenco de Jerez el año pasado, valora cómo se supera la cita año tras año y también asegura que el Corral de la Morería, con su familia al frente, seguirá siendo sede para su presentación. Un espacio en el que también se ha dado a conocer Binoble, que ofrece, ya lo saben todos ustedes, en pleno corazón de Madrid, más de 300 referencias, fíjense ustedes, más de 300 referencias de vinos de Jerez. Blanca del Rey habla con voz pausada pero cargada de una profunda admiración del Festival de Jerez. Lo define como genuino, auténtico e intenso. Afirma que engrandece a la ciudad. Ella lo conoce perfectamente, ya que no ha faltado a ninguna cita en estos 22 años, tiempo en el que ha sido testigo de la tradición y de la innovación de sus propuestas. A mí me importa mucho, no solamente por la contratación, que veo gente pues tan extraordinaria para llevarla al Corral de la Morería, sino también por el enriquecimiento mío personal. Blanca es coreógrafa y directora artística del Corral de la Morería, mítico espacio dirigido por su familia en pleno corazón de Madrid. Si hacemos memoria, este tablao ha impulsado a grandes figuras como Antonio Gades, Paco de Lucía o La Paquera, pero las estrellas no han brillado solo sobre el escenario. Es interminable las figuras arriba y las figuras abajo, las figuras históricas, desde Che Guevara, pasando por los Beatles, en fin, y las grandes estrellas de Hollywood, de antes y de ahora, es decir, que los grandes directores de música, premios Nobel. El Festival de Jerez también forma parte de la historia de este emblemático corral, habiendo sido sede de la presentación de sus dos últimas ediciones y de la actual de Binoble, ya que ofrece 350 referencias de vino de Jerez. Algunos rondan cerca de 200 años de vejez. Tanto mis hijos, que es lo que más me enorgullece, ¿no?, como yo, sentimos verdadera pasión por Jerez, por todo lo que es esta ciudad, por todo lo que representa esta ciudad. Entonces, es para nosotros un orgullo enorme que Jerez esté en Madrid representado por nosotros.
Blanca del Rey fue nombrada en 2017 embajadora del flamenco de Jerez y ha sido distinguida con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Con nosotros ha recordado su pasado como bailaora, llegando a dar casi 3 veces la vuelta al mundo con su compañía. Hablamos a continuación sobre teatro. Historias de María es el título de una obra de teatro precisamente que cuenta la vida de 3 mujeres a las que nadie ha regalado nada. Al contrario, solo han tenido dificultades para salir adelante. Ayer el grupo de teatro experimental Ave Fénix de Colombia la escenificó en el Ateneo de Jerez. Ellos son Nancy, Luz y José Luis. Son funcionarios de la Universidad Nacional Colombiana, primera institución educativa del país, y este miércoles se representaron la obra Historias de María. Basada en hechos reales, Historias de María cuenta la vida de 3 mujeres. Una de ellas es anciana, tiene Alzheimer y solo piensa en ser feliz. Otra es María Alejandra, una joven acomodada que queda embarazada y es echada de casa. Y por último está María Teresa, una campesina que se enfrenta a la ciudad y que curiosamente interpreta a un hombre. Bueno, pues ante todo ser mujer, difícil encarnar una mujer, pero lo más duro, lo más tedioso es esa transición que pasa una mujer de campo ya a una mujer de ciudad. Es mirar que una mujer de campo tenga como esas fuerzas y ese ímpetu de salir adelante. El grupo Ave Fénix nació en 1997 de la inquietud de un grupo de funcionarios de la Universidad Nacional por el arte y el intercambio cultural. Precisamente de un intercambio cultural con el grupo Bombastic Teatro de Rafael Martínez nació la posibilidad de representar una obra en Jerez. La idea era hacer un intercambio cultural de países. Nosotros conocimos de ustedes y que ustedes también conocieran de nosotros, nuestro talento, nuestras regiones. Nuestro idioma, porque en Colombia, aunque hablamos el español, en diferentes regiones hay muchos dialectos diferentes. En sus 21 años de existencia, Ave Fénix suma 15 representaciones de obras propias por toda Colombia y el número de integrantes varía según las necesidades de la obra. Todos sus miembros son funcionarios que dedican su tiempo libre a ser histrión. Me gusta mucho el teatro, yo pertenezco a la parte directiva de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Soy directora financiera y administrativa y pues fui una de las personas que conformé el grupo fundador en el año 97 y desde ahí venimos haciendo teatro. Es el gusto realmente por el teatro, me hace sentir muy feliz. Historias de María no es sino el vivo reflejo de la situación por la que pasan miles y miles de mujeres en el mundo. De momento y debido a la meteorología no hay fecha para la celebración del próximo festival Primavera Trompetera. Como les digo, la Primavera Trompetera Festival se aplaza hasta nueva fecha debido a las adversas condiciones meteorológicas que se prevén para este fin de semana. Así lo han anunciado desde la organización a través de un comunicado en la propia web del evento, donde se notifica como medida de seguridad. En este sentido, lamentan las molestias que la suspensión del evento haya podido ocasionar a quienes hablan ya habían comprado su entrada. Según los informes de AEMET, nuestra campiña se mantendrá en aviso amarillo este sábado por fuertes rachas de viento que irán acompañadas de lluvias. Cabe recordar que el festival reunió el año pasado en el circuito a unas 50.000 personas, una cifra que se espera superar en esta edición. En el cartel presentado hace unos 10 días figuraban Rosendo, Carlos Jean, El Canca o El Canijo de Jerez, entre otros. Vamos a hablar a continuación sobre la retirada y las próximas actuaciones en carteles del diestro jerezano Juan José Padilla. Y es que, como les digo, el diestro jerezano Juan José Padilla está recibiendo el calor de los aficionados en las corridas que está celebrando para despedirse del mundo del toreo. Tras anunciar su retirada, ya lo saben todos ustedes, hace un tiempecito ya, de los ruedos. La cita en el coso jerezano será exactamente el próximo 12 de mayo, donde compartirá cartel con Morante y también Manzanares.
Bien, pues para terminar este tiempo de información, les tenemos que invitar a un evento que precisamente se celebra hoy. Les invitamos a que asistan hoy, viernes 16 de marzo, a partir de la 1 del mediodía y hasta las 9 de la noche. Recuerden, hoy, desde la 1 del mediodía y hasta las 9 de la noche, al desfile de moda flamenca y showroom, que se celebrará en el Casino Jerezano. ¿Dónde está el Casino Jerezano? Pues ya lo saben todos ustedes, en calle Larga número 16. A partir de las 6 de la tarde se celebrará el desfile de trajes de gitana, ahí están viendo el cartel anunciador, de la diseñadora jerezana Ana Ricardi, con los complementos de la marca también de aquí de Jerez de la Frontera, de nuestra ciudad, Jonubra. Todo esto pues estará amenizado, no se lo pueden perder, porque va a estar amenizado con música y además en directo. Dicho esto, toca el turno ahora de dar un fortísimo aplauso y enviar un abrazo a todas las personas que celebra hoy su santo, o que celebran hoy su santoral. Exactamente, mandamos un beso a todos los ciriacos. Pues nada, a todos los ciriacos, que paséis un día fenomenal, que os abriguéis y si vais a salir, llevaros el paraguas. Pero lo más importante es que seáis muy felices. Y ahora llega el momento, como siempre, como cada día, de ofrecerles esta sección de gimnasia, ejercicios básicos dirigidos exactamente a las personas ya de cierta edad. Esta sección llega al programa de Robert, como siempre, de la mano de la Asociación Deportiva QDAM. Comenzamos, buenos días. Vamos a empezar por el cuello. Primero para arriba, respirando. Para abajo, echamos el aire. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien, para los lados, a la derecha. Uno. A la izquierda. Dos. A la derecha. Tres. A la izquierda. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien, vamos a acercar la oreja al hombro con cuidado de no levantar los hombros, ¿vale? Empezamos primero con la oreja izquierda. Al hombro. Uno. A la derecha. Dos. Uno. Dos. Uno. Y dos. Muy bien. Vamos a levantar los hombros. Primero el derecho y después el izquierdo. Arriba el derecho. Uno. El izquierdo. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Y dos. Muy bien, vamos a subir los hombros y vamos a ir rotando primero hacia detrás. Subimos los hombros y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, lo mismo pero ahora hacia adelante, atención. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Muy bien, vamos a levantar la mano derecha. Vamos a abrir y cerrar la mano. Fuerte. Uno. Dos. Extendemos fuerte los brazos. Tres. Cuatro. Uno. Y dos. Muy bien. La mano izquierda la levantamos. Abrimos las manos extendiendo los dedos. Uno. Dos. Tres, cuatro, uno y dos. Muy bien, vamos a poner las dos manos cerradas y vamos girando las muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Para el otro lado cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Y dos. Muy bien, vamos a abrir las dos manos con los dedos separados. Separamos los brazos y vamos extendiendo y enganchando los dedos. Uno. Dos. Tres.
4. 1. Y 2. Muy bien, vamos a dejar las manos enganchadas por los dedos y la vamos a acercar al pecho. Damos la vuelta y estiramos. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Y 4. Muy bien, respiramos. Vamos a calentar un poquito los codos. Despacio. Primero hacia adelante. 1. 2. 3. 4. 1. Y 2. Muy bien, ahora para atrás. 1. 2. 3. 4. 1. Y 2. Muy bien, respiramos. Bien, vamos a extender la pierna derecha, vamos a mover los tobillos. Primero hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Muy bien, extendemos la pierna izquierda. Vamos dándole al tobillo, primero para un lado, 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Muy bien, respiramos. Bien, vamos a separar las piernas y los brazos en diagonal. Vamos a ir juntándolo y poniendo los brazos cruzados en distintas, la mano derecha y la rodilla izquierda. La mano izquierda en la rodilla derecha. Lo hacemos despacio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Respiramos. Vale. Vamos a coger el mazo y vamos a ir dándole vueltecita al puchero. Al puchero grande. 1. 2, 3, 4, 1 y 2. Muy bien, ahora al contrario. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Muy bien, vamos a seguir, pero vamos a cambiar ahora a remo, ¿vale? Vamos a ir remando poniendo la pierna izquierda debajo del asiento y girando hacia la izquierda. Hacemos como si remáramos. Atento y miramos la mano. 1. Siguiendo la mirada, 2. 3. 4. 1. Y 2. Muy bien. Ahora para el lado derecho, miramos. 1. 2, 3, 4, 1 y 2. Muy bien, respiramos. Vamos a extender los brazos. Vamos a ir levantando la pierna de la mano del hombro que toca. La parte derecha primero. 1, la izquierda. 2, 1, 2, 1. 2, 1 y 2. Muy bien, respiramos. Extendemos los brazos y ponemos las dos manos con los dedos tocando los hombros y extendemos al mismo tiempo las dos piernas. Respiramos. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Muy bien, respiramos. Vale, vamos a poner las dos manitas juntas y vamos a hacer como si nadáramos. Y vamos a ir con la pierna flexionada levantando la rodilla. Cada vez una, empezando por la derecha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
y cuatro. Muy bien, respiramos. De acuerdo. Vamos a extender las dos piernas y los dos brazos. Y vamos a ir abriendo y cerrando. Atención. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Para terminar, vamos a volar un poquito. ¿De acuerdo? Extendemos los brazos, extendemos las piernas y vamos allá. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Muy bien. Esperemos que este vuelo haya sido de su satisfacción y hayamos aterrizado en condiciones. Hasta el próximo día. Buenos días. Pues ya quedaba esta sección de gimnasia diaria, que ya saben todos ustedes, nos llega hasta el programa de Robert de la mano de nuestro buen amigo Pedro Delgado, que es un deportista nato, y de la Asociación Deportiva QDAM. Entramos en materia para hablarles sobre todas las actividades y la amplia programación que han dispuesto en torno a la séptima semana de actividades musicales del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro, y además decirles que se va a celebrar del 19 al 23 de marzo. Vamos a saludar a Auxiliadora Tenorio. Auxiliadora, buenos días. Buenos días. Que nos llega precisamente de este conservatorio y que, oye, yo he tenido la oportunidad de echarle un vistazo a lo que es la programación. Tengo que decir que me has comentado algo muy curioso e importante a la par, que habéis tenido que hacer un cartel nuevo porque se os quedaban actividades fuera, y viendo, son cientos de actividades. O sea, quiero decir, esta semana cultural os la habéis currado, como sí, todas. Claro, estamos en ello. Cada año se supone que progresamos un poquito más y aprendemos de los fallos de años anteriores. Bueno, pues son ya siete años, ni más ni menos. Vais a comenzar el próximo día 19. Si te parece, Auxiliadora, vamos a ir un poco desglosando lo que es la programación para aquellas personas que quieran participar o asistir a alguna actividad en concreto, pues que sean conscientes de lo que hay, ¿no? Vale. ¿Empezamos por el día 19? Venga, sí. Lo primero que quiero decir es que la gran mayoría de actividades son con entrada libre hasta completar aforo. Y no solamente son para nuestros alumnos, ni siquiera para toda la comunidad educativa. Es para el público en general. Por eso le hemos hecho propaganda y he querido venir aquí para decirle a todo el mundo que puede asistir a todo lo que sea entrada libre hasta completar aforo. Ah, una cosa, Auxiliadora, ¿sí? Perdona. Incluso aquí vais a hacer honor a Belvedere con motivo de su 50 aniversario de su muerte. Sí, la semana gira en torno a Belvedere y en torno a Debussy, compositor francés que también tenemos aniversario. Pero claro, más cerca nos pilla Belvedere, por lo cual... Que es de Jerez. Que es de Jerez, cerquísima. Bien. ¿Empezamos por el 19? Venga. Tenemos curso de contrabajo y curso de oboe, que eso se celebra durante toda la semana. Son cursos y clases magistrales de perfeccionamiento para el alumnado de contrabajo y de oboe, ¿vale? Bien. Después tenemos una gincana musical que está dividida para alumnos de enseñanzas básicas, los más chicos. Son juegos por equipo y habrá un ganador, bueno, un equipo ganador, ¿vale? Eso se hace en el Andrés Benítez, que es una de nuestras extensiones. Oye, perdona, Auxiliadora, echando un vistazo a la programación, esta actividad de la música en los videojuegos, eso yo no lo había escuchado en mi vida. Pues es un taller, esto es solamente para alumnos que están inscritos ya, es un taller en el cual también van a competir por equipo. Y el profesor ha encontrado videojuegos relacionados con la música y tal. Yo creo que va a estar muy interesante y ha tenido un éxito increíble, porque el primer día, cuando se abrió el plazo de inscripción, se acabaron las plazas y de hecho tuvimos que desdoblar para que hubiera otros dos grupos más, y efectivamente hemos puesto cuatro grupos. También se llenó al ratillo. Hombre, yo creo que es interesante más que nada porque supongo que esta cita estará dirigida más bien a los niños o a los jóvenes, que son realmente los amantes de los videojuegos. Sí, claro, este taller es para niños además de los más pequeños, de enseñanzas básicas, que oscilan entre 8 y 12 años. Ajá, perfecto. Venga, pues continuamos, Auxiliadora. Continuamos con una conferencia que se titula La música en los símbolos del tarot de Marbella. De Marsella. De Marsella. Marbella es otra cuestión. Marbella es otra cuestión. Vale. Después, otro taller de música para videojuegos, porque ahí ya te he dicho, cuatro sesiones. Un concierto de profesores, ¿vale?
que es un quinteto de clarinete y cuerdas. Son todos profesores, como he dicho, es en la sala polivalente del conservatorio, con entrada libre hasta completar aforo. Otra cuestión, auxiliadora, yo voy a colación de todo lo que nos vas comentando, ¿vale? Hay que aclarar que en todas las actuaciones, las citas o las actividades en torno a esta programación no solo exclusivamente participan los alumnos. No, 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 para nada. Participan alumnos porque hay algunos conciertos en los cuales están ellos, los talleres que son para ellos. Y luego hay conciertos de gente de fuera que vienen profesionales a tocar y también nosotros, los profesores, también somos profesionales, entonces, pues bueno, se hacen conciertos de profesores. Entonces hay un poco de todo. Es muy importante que un alumno vea a su profesor tocar, porque le está enseñando a tocar un instrumento, pues bueno, qué mejor modelo que ver a su profesor. Que su propio profesor, claro. De ahí lo hacemos. Pues continuamos, auxiliadora. Otra gincana que está dividida en dos grupos, primero y segundo de básica y tercero y cuarto, ¿vale? Y después seguimos con el lunes, que hay un concierto didáctico en la catedral de órgano y coro, en la escolanía de nuestro conservatorio. También se van a tocar y cantar piezas de Beyveder, ¿vale? Bueno, y ahí habéis elegido al mejor de los mejores, Ángel Hortas. Sí, pues sí, allí estará tocando el órgano. Muy bien. La escolanía. Y el lunes lo concluimos con... con un concierto de flauta y guitarra. Son dos concertistas, Luis Orden y María Esther Guzmán, de guitarra. ¿Vale? Bien, pues con ese concierto de flauta y guitarra concluimos o cerramos lo que es el día de inauguración de esta cita importante, de esta séptima semana de actividades musicales en vuestro conservatorio. Vamos a comenzar por el martes. Vamos con el martes, seguimos con el curso de contrabajo y de oboe que durarán hasta el jueves. Tenemos un recital didáctico de cante flamenco. A ver, nosotros nos interesamos mucho por los conciertos didácticos o los recitales didácticos, dado que a los alumnos les llaman mala atención. A veces un concierto tal cual con el formato concierto se le hace un poco duro o pesado y tal. Aunque no suelen ser largos, procuramos poner conciertos cortos, pero bueno, aún así, un concierto didáctico o recital didáctico es más ameno porque se van explicando las obras, se va lo que se va a tocar, lo que se va a escuchar, ¿vale? Entonces es más ameno. Es más ameno, exactamente. Sí, recital didáctico de cante flamenco. Después, un taller de improvisación, que es para los niños también más pequeños, un taller de piano pop. Aquí, perdona, sí. Auxiliadora. No corras tanto, verás. Porque esto de taller de improvisación, aquí los niños que tocan lo que quieren. A ver, siguiendo unas pautas que les da el que lleva el taller, que es un profesor de nuestro centro en este caso, cada uno lleva su instrumento. Hay alumnos pues de saxofón, de piano, de flauta, de... ¿Y cada uno lleva la pieza preparada que quiere? No, la preparan allí, de eso se trata. ¿De improvisar? Través de una, claro, a través de unas pautas que le da el profesor que lleva el taller, pues después terminan tocando pues una piececita con esas pautas. Ah, bien, yo pensaba que llevaban una pieza preparada y luego allí, ya que estaban, pues improvisaban algo. No. Ah, o sea que la improvisación es total. Eso es la improvisación. Ah, muy bien, muy bien. Vale, se hace para los más pequeñitos, están en primera básica, es su primer año. Oye, ¿y cómo reaccionan a esa improvisación siendo tan pequeño? El taller está lleno y algunos padres me preguntaron, ¿tendrá poco nivel para el taller? Pero es que el taller es solamente para los alumnos de primero. Y ah, que son los más pequeñitos. Claro, entonces las pautas se dan en relación al nivel que tienen esos alumnos. Así que, fenomenal. Que no se preocupe que van a terminar tocando algo y se lo van a pasar muy bien, eso está claro. Pero sí, yo creo que en definitiva, a ver, tocar bien es importante, pero lo que más es que pasen una jornada de convivencia y que disfruten con ellos. Claro, por eso organizamos esto. Porque esto es un trabajazo muy grande, pero lo hacemos por ello, para que vivan la música de otra manera en esta semana, que también es importante, con pues conciertos, sí, con participación activa en talleres. De una forma también un poco más lúdica. Claro, claro que sí. Yo creo que... ir a clase y demás, pero bueno, también... Hombre, claro, hay que tener de vez en cuando un respiro de estas características viene muy bien. Claro. Bueno, pues vamos a continuar, auxiliadora. Seguimos. También hay otro taller de piano pop. Va a venir un cantante y los alumnos, siguiendo también unas pautas que le den las profesoras, que son dos profesoras encargadas en ese taller, terminarán acompañando canciones pop a ese cantante. Ese taller tiene al final el jueves, cuando se concluye, un concierto para muestra de todo lo que se ha hecho. ¿Piano pop? Sí, bueno, igual que está el piano flamenco, que claro, por ejemplo en Jerez toca maravillosamente bien y magistralmente bien Rosario la Reina Gitana. Oye, pues pop, nunca lo había escuchado yo. Pues, ahí estamos. Es curioso, es curioso. Sí. Sí, ¿continuamos? Sí, un concierto de alumnos, en este caso son alumnos nuestros, de música de cámara. Serán los claustros. Ajá. También a los alumnos les gusta salir fuera a tocar, no solamente en nuestro salón de actos. Entonces, pues bueno, tenemos dos días un piano en los claustros de Santo Domingo. De Santo Domingo. Entonces, pues hemos metido ahí algunas cositas. Perfecto.
taller de mantenimiento de instrumentos de cuerda frotada, viene un luthier que es de Jerez, David Cosano, a dar una charlita pues para que los alumnos desde chiquititos se vayan acostumbrando a tratar y a saber de qué va el instrumento, porque no solamente tocarlo, requiere mucho... Hay que conocerlo. Conocerlo y tratarlo y demás. Entonces, bueno, una charla así con pequeñas pautas no viene nada mal. Lo hemos hecho dividido en los niños más pequeños de básica y otra charla a nivel de los alumnos de profesional. Claro, no es lo mismo hablar para los chicos que para los grandes. Entonces, bueno, por eso lo hemos dividido. Muy bien. Otro taller de improvisación, igual que el de antes, pero el de antes era para primero de básica y ahora es de segundo, un poquito más, un curso más. ¿Vale? Un poco más mayores. Sí. También este año nos vienen a visitar de Castro del Río, la Escuela Municipal de Música. Castro del Río es el pueblo donde nació Joaquín Villatoro, que es el titular de nuestro conservatorio. Hombre, el nombre de vuestro conservatorio. Sí. El año pasado, bueno, nosotros hemos ido ya dos veces allí. El año pasado, concretamente en mayo, fuimos. Nos atendieron súper bien, nos trataron estupendamente, entonces era de obligado ya cumplimiento que vinieran. Aparte hemos aprovechado también la celebración del cincuentenario de Belvedere, ellos también van a tocar alguna obra al piano de Belvedere, va a participar la banda y estarán allí aquí todo el día. Viene el alcalde y el concejal de cultura y eso. Bueno, bueno, o sea, bueno, que... los máximos responsables, sí, del pueblo. Sí, sí, muy bien, a ver, yo espero que salga bien. Y después, eso, otra charla, que es el taller de instrumentos de cuerda frotada, pero para profesional, como he dicho. Y en los claustros tendremos a las 6:30, esto es importante, una mesa redonda en torno a Germán Álvarez Belvedere. Está invitado su hijo, va a venir, su hijo observando. Manuel Alejandro quizás también, pero no sabemos todavía seguro porque nos lo tiene que confirmar el lunes, el día antes. Y bueno, habrá una tertulia ahí, yo creo que el hijo nos aportará al menos muchas anécdotas de su padre, ¿no? Y finalmente, y seguidamente, ese día terminaremos con un concierto de profesores del conservatorio, homenaje de Belvedere. También, perfecto. Sí. Pues pasamos al miércoles 21. El miércoles hay, tengo que decir una cosa, hay en el trístico no aparece que hay un taller de higiene postural para músicos. ¿Vendrá un osteópata? ¿De higiene postural? Sí. Normalmente, la mayoría de los niños y profesores también, todos los que tocamos instrumentos, tenemos problemas de postura y tal, que eso nos da lugar a tendinitis, problemas de espalda. Entonces, hemos hablado con un osteópata y nos va a dar un taller teórico-práctico, eminentemente práctico, porque son ejercicios y demás, para corregir la postura. Que eso es importantísimo. Sí, 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 porque luego puede dar problemas de salud. Eso no, y de hecho los da. Claro. Si no estamos prevenidos. Entonces, pues, bueno, pues esa actividad no está puesta en el programa, pero la decimos nosotros. Ha salido a posteriori, sí. Perfecto. Hay un concierto de alumnos, homenaje a Debussy, que es el otro homenaje dado en nuestra semana. Un concierto también de alumnos de cuerda frotada. Eso será en nuestro salón de actos. Un taller de palmas flamenca. A ese me he apuntado yo, fíjate tú. Pues está agotado la plaza. No, no, que me apuntaba, no que me vaya a apuntar, que me apuntaba. Hay otro taller de baile flamenco. Ajá. Que se llama Bulerías versus Tangos. Hemos hecho varios años un taller de bulería solamente y ese año le hemos metido también tango. Tango, perfecto. Sí. Un concierto de un trío, uno de ellos es profesor nuestro y las dos chicas pues son, una era antigua profesora, son de Sevilla, ¿vale? Serán los claustros. Y después también en el Coloma el miércoles hay, no, perdón, en el Coloma no, en nuestra sala polivalente, un concierto didáctico de flamenco jazz. Bien. ¿Vale? También son profesores de nuestro conservatorio. Un percusionista viene de fuera, pero los dos son profesores del conservatorio. Un concierto de la orquesta de Plectro Atlántida, que con su gentileza nos ha dado, nos ha puesto, nos dio una propuesta, nos hizo una propuesta, entonces dijimos, pues venga, sí, algo diferente, para adelante. Y finalmente en los claustros, también el miércoles, un concierto de piano a cuatro manos, de un dúo. Perfecto. Y esta programación pues va a concluir el jueves 22 de marzo. El viernes. El viernes nos queda una actividad. Ah, viernes, tenemos viernes también. Sí. Madre mía, sí, sí. Claro, sí, estamos hablando del 23 de marzo. Exactamente. Pues, ¿qué nos queda? Pues nos queda a primera hora de la tarde un cuentacuentos musical. Entonces, eso para niños de enseñanza básica, los más pequeños. Bien. Son historias con música, con canciones y demás, algo didáctico, ¿vale? También en la sala compañía tenemos dos actuaciones: una de nuestro ensemble de flauta y de un grupo de oboes. Y después en la sala compañía más tarde. Tendrá lugar un concierto homenaje a Belvedere de marchas procesionales, sobre todo. Fantástico. Muy bien, además, a la época en la que estamos. Que tanto te gusta a ti. Sí. Y sí, que lo vas a disfrutar seguro. Y previamente a ese concierto, que tampoco están aquí porque han salido dos actividades a posteriori, hay una conferencia abierta a todo el público
sobre la vida y obra de Bayveder. Muy bien. Y también una pequeña pincelada del análisis de su obra, sobre todo de marchas procesionales, las marchas que después se van a escuchar, ¿vale? Para que la gente, el que quiera ir, que ya digo que es entrada libre hasta completar el foro, vaya un poco con la... con la, un poco con la culturilla ya decía, pues mira, me han explicado esto, pues sé tal anécdota o tal otra. Sí, a través de la información que recibo. Claro. Perfecto. Sí. Seguimos con un concierto de percusión que será en el Instituto Coloma, otra de nuestras extensiones. Son dos profesores del Conservatorio de Cádiz con alumnos del Conservatorio de Cádiz. Uh-huh. Porque además el año que viene nosotros tenemos percusión aquí ya como especialidad nueva. Ah, muy bien. Se va a implantar. Ah, fenomenal. Entonces será el preámbulo para que nos muestren los instrumentos. Para ir abriendo boca. Sí, sí. También habrá un taller de orquesta de contrabajo, es decir, el seminario de contrabajo agrupa a sus alumnos y trabajan ahí cómo tocar en una orquesta, cómo los contrabajos tocan en una orquesta, ¿vale? Más o menos de eso va el taller. También tenemos el concierto de piano pop que viene a colación del taller que se ha realizado. Que ya hablábamos anteriormente. Efectivamente, anteriormente. El concierto de homenaje a Bayveder, que es lo que he dicho antes de la sala compañía. Y un concierto de profesores homenaje a Debussy. El martes hay uno de alumnos homenaje a Debussy, pues el jueves uno de profesores. De los profesores. En nuestra sala polivalente. Y el viernes tenemos menos actividades porque ya estaremos todos reventados. De y tanto, encima, de tantas cosas. De tanto dar de dolores, sí. Y entonces se cerrará la semana de actividades con un concierto de violín, violonchelo y piano. Dos profesoras del conservatorio y un profesor que viene de Sevilla. Estoy un poco estresado, ¿eh? ¡Panda que yo! Perdón. Fíjate, yo de escucharte estoy estresado. Imagínense ustedes, auxiliadora, y todo el equipo que forma este Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro, lo que habéis tenido que trabajar para poner en pie esta maravillosa e infinita programación. A ver cómo sale. Pues, hombre, a ver, auxiliadora, si vas ya por el séptimo año, ¿cómo va a salir? Va a salir pues con mucho éxito y a pedir de boca seguro. Pues eso es lo que yo quiero. Claro que sí. Pues mire, vamos a recordar, si te parece, auxiliadora, que del 19 al 23 de marzo se va a celebrar pues la séptima semana de actividades musicales en torno a lo que es el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro. Y que está abierto al público todas las actividades. Sí. Al público en general. Eso, que busquen en nuestra web cpmjerez.es, ahí está este tríptico. Porque, claro, la gente que lo ha escuchado no se lo ha aprendido de memoria. Ahí está este trístico y todo lo que ponga, porque además está muy bien especificado, todo lo que ponga en dos asteriscos significa entrada libre hasta completar aforo. Ah, perfecto. Y por eso lo hacemos en los claustros, en la sala compañía y demás, porque lo hacemos para nuestra comunidad educativa y para el público en general, para los ciudadanos. Y eso me parece muy bien porque tú sabes, además, dedicándote y siendo profesional de la música, que aquí en Jerez de la Frontera tenemos auténticos forofos y seguidores de la buena música. Por eso, yo los quiero invitar a todos a que vengan porque no se van a arrepentir. A Osciladora Tenori, muchísimas gracias. Gracias a usted. Por venir al programa. Oye, que sea todo, todo un éxito. Vale, eso esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Toca el turno ahora de hacer nuestro primer alto en el camino, repasamos los escaparates y en nada, en dos minutos estamos de vuelta de nuevo en el programa de Robert. Hasta ahora. We'll be right back.